Quedan 12 días para la primera votación a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque para el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asume como una descomunal y caprichosa pérdida de tiempo, pues está claro que no cuenta con la mayoría suficiente. Que se entiende mal la descomunal pérdida de tiempo de un candidato que, sabiendo su incapacidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sometido al país a un periodo de tanto parálisis y también de tanto bloqueo. Un periodo en el que el candidato parece más empeñado en impedir otra investidura que en lograr la suya. A lo que Feijóo le exige que rectifique y dé marcha atrás tras movilizar a sus ministros para decir que están dispuestos a aceptar el chantaje que el expresidente catalán Carles Puigdemont y los independentistas han puesto encima de la mesa como condición para apoyar su investidura. Hacer justamente la contraria. Insisto, el chantaje está sobre la mesa y Sánchez se ha apresurado a movilizar todo su gobierno para decir que están dispuestos a aceptarlo. Y yo le pido al señor Sánchez que dé marcha atrás y que rectifique. Además, ha pedido la dimisión de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por acusar de golpista al expresidente José María Aznar, unas manifestaciones que considera que están en el podio de los despropósitos y que evidencian la deriva en la que a su juicio está instalado el Ejecutivo en funciones y el Partido Socialista.